Sus libros están siempre entre los más vendidos del país y ella es la tarotista y astróloga más reconocida de todas. Jime Latorre hoy presentó su colección, El Pequeño Gran Libro del Zodíaco. Y ella firmó libros y tiró el tarot, hizo de todo, un gran show. Y a mí también me firmó mi libro. Es una idea que quería hacer hace mucho tiempo y mi editora me dio el ok, así que vamos sacando cada 2 meses, ya tenemos la mitad de la colección, faltan 6, en 3 meses tenemos la colección completa. ¿Y qué va a encontrar que agarre su libro, su todo, signo? El día de nacimiento, qué pasa si su número, suponte sea un número y además se combina con el signo, la luna, el ascendente, todo. Y además si vos me decís, bueno, pero yo no soy de ese signo, pero vos tenés ese signo en la carta natal, entonces también lo vas a tener ahí. Hace muchos años alguien me dijo que yo iba a ser alguien como distinta, pero no que iba a ser astróloga. Vamos a mostrar las cartas que le dimos a los signos en este 2023, en el libro Horóscopo 2023, que yo siempre elijo una carta para cada signo. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco con eso. Y también tenemos sorteos y tenemos, bueno, amigos famosos que han venido, que hicieron sus prólogos y han venido también a participar. ¿Me vas a firmar a mí? Sí. Somos del mismo signo. ¿De qué día sos? 4 de julio. Tendrá posibilidad de mirar el mundo desde otro punto de vista. Eso le dará una buena perspectiva, sabrá perdonar y si sabe esperar, accederá al éxito en el momento exacto. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. No se pueden quejar. Jimena hizo un libro para cada uno, para cada signo. Y lo conseguís acá, en la Feria del Libro. Porque acá hay de todo. Porque donde está la cultura, está Canadá.